Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gravity Rush 2. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a la serie y a las demás del canal. Y os quedaréis pillados porque en el último vídeo salió la chica con el pelo dorado, pero no había ninguna misión ni nada. Y esto es una cosa que me parece fea, porque por lo visto es... Ahí está la chica, como la veis. Por lo visto es, como habéis visto, ponía ahí epílogo, el epílogo, capítulo 21, Eto. Y sin embargo, no te lo marca como una misión principal. Es como... De hecho, no te lo marcan ni como misión. Creo que veáis esto. Está en pre-gen, ¿vale? Para que lo sepáis por si jugáis al juego. Pero no te sale... O sea, es que no te lo marcan ni como misión secundaria. No te lo marcan como... conversación de mierda, ¿sabes? Es como, ¿pero qué me cuentas, tío? Esta es una misión importante. ¿Cómo me la vas a marcar como... como información mierder? ¿Qué me está contando? Tendría que tener un... pues un rombo de esto rojo de misión principal, loco. Y como se llama, la chica brillante. Lo he encontrado de puro rebote, ¿eh? Así que nada, vamos a... A ver, me lo he imaginado, ¿eh? O sea, what, la chica brillante da como un poco de más rollo. Parece sacada de Naruto, ¿eh? Parece como se llama la tía esta Naruto que no caigo ahora. Dios. Bueno, ya sabéis quién digo, la mala está del final. Se parece un montón, pero en plan delgada y más mona. Una chica brillante. A ver, ¿qué te cuenta, chica brillante? ¿No se parece un poco a Kat? Vale, dice cosas en voces raras, pero dice punto suspensivo. ¿Qué intentas decirme? Pues de momento nada. Nunca había oído esa lengua. Pero es extraño, es como si pudiera entenderte. Pareces muy sola. ¡Oh! ¡No te pires! Como me hagan buscarla otra vez. ¿Y bien? ¿Y bien? No me digas que tengo que buscar otra vez otra conversación que se llame la chica. ¿El último éxito? ¿O ahora sí tengo una misión principal? No, aquí tengo que buscarla por el mapa, tío. No me vaciles. Como te voy aquí mirando aquí todo esto. Términos completos. La chica brillante, míralo, vamos a tener que ir dando vueltas por el mapa, buscándola. Pues igual, no digo que igual no os hago un corte si veo que hay que ir buscándola por todo el mapa, ¿eh? Hombre, si solo hay que buscarla ahora, no. Pero si veo que hay que buscarla más veces, pues oye, metemos un cortito hasta... ¿está en lo alto del cacharro ese? ¿Really? ¡Madre mía! Pues vamos a ir para allá. De momento ya os digo, si solo tengo que buscarla aquí, no tengo que buscarla en más sitios, vale. Pero como me hagan buscarla en cada sitio ahí, pim, 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 es como un cortecito y ya está. Que de hecho en el último capítulo veréis un mogollón de cortes, porque de verdad los combates y algunas de las escenas del último capítulo son auténtico coñazo supremo. O sea, ¿os hubierais aburrido? El jefe final es la cosa más aburrida del mundo, lo digo. Hala, vamos por aquí. Hala, vamos, bueno, el jefe final, la tía aquella, porque no sabemos si es el jefe final o va a haber un jefe aquí, claro. Vete a saber. Chica brillante, ¿qué te cuentas? No se cuenta nada. Creo que empiezo a entenderte mejor. Yo siempre he estado sola, nadie me conoce. Deja que me vaya, no me gusta estar aquí. ¿Dejarte ir? ¿A qué te refieres? ¡Espera! Lo dicho, nos va a tener de un lado a otro, chicos. Mi auténtico yo está atrapado en un lugar alto y lejano. Si eso es verdad, ¿quién eres? ¿Una proyección de mi alma? ¿Ansiosa por liberarse? ¿Una proyección? ¿Tu alma puede separarse de tu cuerpo? Tengo ese asombroso poder. Quizás sea la otra de la que hablaba Ciania. Dime, ¿eres la otra poderosa de la que habló Ciania? He estado retenida. Hace mucho tiempo la gente me temía y me atraparon aquí. Quiero ser libre y tú puedes ayudarme. Por favor, Alua. ¿Alua? ¿Quién es esa? Bueno, ahora tengo que hablar con Raven. ¿Qué narices? Oye, Raven, ¿has visto a esa chica tan brillante por aquí? ¿Brillante? Sí, está bañada en una brillante luz dorada. ¿Te encuentras bien? ¿Has comido algo que no te siente bien? No, pero quizás tenga visiones. Puede que esté más cansada de lo que pensaba. ¿Solena? ¿Qué me puede verla? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, bueno, ahora sí que nos sale aquí marcada con una misión que se llama El fin del mundo, chicos. El fin del mundo se llama la misión. Es como, ¿what? ¿Qué me cuentas? Uy, que no llegó. El fin del mundo se llama la misión, chaval. Esto no suena bien, ¿eh? No suena nada bien. Sin contenido puedes regresar durante un tiempo. ¿Quieres continuar de todas formas? ¡Hombre! Vaya que sí quiero. Unos cuernazos del copón. ¡Wow! ¿Que se la lleva tú? ¿What? ¿Pero qué narices? ¿Qué está pasando? Reina, ha llegado el momento. ¡Oh, alias! El vórtice del océano oscuro viene para tragarnos a todos. Por favor, dímelo, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Hombre, quién eres ya lo sabe.
La puerta será hasta abierta. Encuéntrate a ti misma y conviértete en la luz que detiene el vórtice. ¿Qué está haciendo? ¿La luz? ¡Oh, vaya brazote! ¡El fin del mundo! ¡Vámonos! Esto tiene pinta muy épica, ¿eh? Con el aviso de alias, fui a buscar respuestas a la cima del mundo. Oh, pues te has inflado a subir, ¿eh? Porque mira que está alto eso. Joder, yo he intentado subir muchas veces y nunca llego. También es porque el juego no me dejaba, ¿eh? Uf, ¿hay que subir más todavía? Uy, no empecemos. No, otra vez. No, tío, los túneles esos, aquellos, no, por lo que más quiera. Wow, ¿Raven viene conmigo o qué? Raven, ¿qué haces aquí? Algo dentro de ti me ha llamado. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas de aquel otro lugar con una mujer que se parecía a ti? Tú estabas allí, lo sabía. Aún no sé si era un sueño o si fue real, pero desde entonces siento que puedo escuchar tu voz dentro de mí. Alias apareció y me avisó. Dijo que tenía que hacer algo para detener al vórtice del océano oscuro que se acerca. Me dijo que la forma de salvar la ciudad me estaría esperando en la cima del mundo. Sabía que el camino sería peligroso, por eso te envió sola. Pero por eso mismo tenía que venir contigo. Las dos juntas somos más fuertes. Es un poco raro. Cuando nos conocimos me odiabas y ahora míranos. Ya no tiene ningún sentido mirar el pasado. Tienes razón, lo que nos tiene que preocupar es el futuro. Exacto, venga, vamos a comenzar esta aventura. Bueno, esto suena muy épico. ¡Hala, chaval! ¡Hay nieve ahí arriba! Hombre, lo normal. Tan arriba, pues que va a haber temperaturas bajas, desde luego. Oh, ¡qué chulada! ¿Qué es este sitio, tío? Me ha enviado a buscarla. ¿Y esta quiénes son? Tiene un símbolo como de una luna o algo así, ¿no? ¿Qué es este sitio, tío? ¿Y la persona que venía a buscarnos? ¿Dónde está? Aquí está. Nos está llevando a algún lado, ¿no? Estamos como una especie de nave o algo así rara. Este lugar es fascinante. No, desde luego. ¿Qué sitio es este, tío? Jamás había visto algo así. No, desde luego. Yo tampoco, vamos. ¿A dónde vamos? Oye, señorita Andrea, Raven. No lo sé, pero parece como si algo nos... No sé qué. ¿Qué es esto soy blanco que cae del cielo? Se llama nieve, amiga. Está muy frío. ¡Se llama nieve! Ya sé que Henville no lo habéis visto nunca, pero... Mira, son nevis blancos, tío. ¿Nevis? ¿Esos son nevis? Son blancos, sí, no. Si que son blancos me he dado cuenta, son nevis de nieve. Son nievis. Lo siento, chicos, tenías que hacer el chiste malo. Mira, tío. Y no parecen atacar, son como... Son como buenos. ¿Y no nos atacan? What the fuck. Este lugar está lleno de sorpresas. Esto me está gustando, ¿eh? Esto sí que me está gustando. Aquí sí que se están metiendo en cosas raras. A menos que se le provoque y se les ordene otra cosa. Eso sí, espero que expliquen todo esto que vamos a ver ahora. O sea, que no me hagan como siempre. De mira, más cosas raras. ¿Por qué? Porque pueden. Es poco habitual este tipo de nevi. Oh, estaba diciendo cosas, pero no me ha dado tiempo a verlo. Joder, estamos subiendo como más todavía. O sea, esto es un no parar. Es enorme. No, sí, enorme. De luego, el sitio, joder. Creo que habéis captado mi atención o algo así. Su atención o algo de eso. A ver, ¿qué pasa por aquí? Es que estoy pendiente de ver el escenario más lo que dicen y demás. Y no me da tiempo a mirarlo todo. Porque quiero ver el escenario, que es una pasada, tío. ¿Por qué? ¿Eso es un castillo? ¿Qué es esto? Pues tiene pinta, ¿eh? Así que esta es la cima del mundo. Madre mía, Raven. ¡Madre mía, Raven! Madre mía, sí, mira, un puente y todo. Sí, esto es como un reino, no es un castillo, no, es un reino, tío. Porque atrae más almenas como esta. Ya casi hemos llegado, el rey os está esperando. ¿Cómo que el rey nos está esperando? Mira qué guapo, tío. Parece un helado. Qué guapo, o sea, que nos bajamos aquí. Tiene toda pinta, ¿no? What the fuck. ¿Qué es todo esto, tío? ¿No tienen frío con la ropa que me llevan, tío? Yo estaría cagándome de frío dentro. ¿Qué narices? Es como un palacio súper tocho. Bienvenida a casa, tía. ¿Cómo que tía? ¿What?
¿Qué narices? ¿Bienvenida a casa, tía? Castillo de arena, episodio 22. No entiendo nada, tío. Soy Alua, la reina desapareció hace 100 años. ¿What? Mi inesperado regreso ha confundido a todo el mundo. ¡Wow! ¡Reina Alua! ¿What? Bueno. ¡Bien! ¡Se están metiendo en historia por fin, chaval! Espero que lo expliquen todo bien, ¿eh? Porque llevan todo el juego sin explicar nada y te lo meten en un epílogo que encima no te sale ni como misión principal. No te sale como... como charla, que, como que me cuentas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la música? Está despierta, Reina Lua. He escuchado una caja de música ahora mismo. ¿Una caja de música? No, quizás mi reina estaba soñando. Sí, seguro que sí. Qué mona esta cata, ¿sí, no? Siento tener que informarla tan pronto después de despertarla. Pero es hora de la audiencia real. Sus súbditos esperan para verla. Solo tengo que escucharles, ¿verdad? Claro, por favor, diríjase hacia la catedral en cuanto pueda. Voy enseguida. Otra audiencia real, me esperan más emociones. ¡Mira, tío! Sí, bueno, por debajo lleva los mismos zapatos y la misma ropa. O sea, que no se engañe, ¿eh? Que va vestida así, pero fijaos que por debajo lleva el traje normal. De hecho, seguro que si me acerco mucho a la pared... ¿Puedo verla a través de la pared o algo? No, porque se hace invisible cuando se acercas mucho. Pero seguro, seguro que lleva la ropa normal por debajo. No, no lo puedes ver porque se hace como medio invisible. Mira, ¿veis? Lleva la ropa normal por debajo, tío. O sea, tal cual, ¿eh? Esto es todo rápido que puedo ir. Aquí puedo hacer algo, ¿no? Leer libro. Estos libros no parecen muy interesantes. Pues nada, si no parecen interesantes, no me voy a comer la cabeza, joder. Hombre, también con la ropa que lleva mucho no puedes correr, ¿eh? Todo se ha dicho. Vale, por aquí, ¿no? Bueno, por fin nos están contando un poquito del origen de... de Kat. ¿Necesita algo? Estaré encantada de traérselo. No, no, tranquila. Ya, ya me muevo yo por aquí tranquilamente. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Porque no me estáis marcando nada. ¿Tengo un mapa o algo? Sin mapa. Vale, bien, pues voy a ir por aquí. Voy a suponer que es por aquí o no sé. Hola, señores, ¿es por aquí? Aquí hay nada de qué preocuparse. Bueno, pues nada, ¿seguro? ¿Te vas a decir una reina dónde tiene que ir? ¿Seguro? ¿Señor guardia de la puerta? A ver, por aquí... A ver, aquí es la entrada donde hemos entrado antes con Raven. Evidentemente ahora estamos como recordando, así que no cuenta. Vale, pues por allí. Era obvio, o sea, si miras si te miras en el escenario y ves todo iluminado que está por allí, es como, vale, es obvio que es por allí. Por aquí hay dos caminitos, una puerta. ¡Wow, wow, wow! Pues igual es aquí. A ver, ¿este quién es? Me hace una reverencia, así que no puede ser de la realeza. Reina Lua, ¿qué tal se encuentra? Bien, gracias por preguntar, ¿eres...? Hechicero, el canciller supremo. Hechicero, perdona, me cuesta recordar las cosas. Por favor, mi reina, no se preocupe. Su enfermedad ha debido cobrarse su precio. Sus recuerdos necesitan tiempo para recuperarse. Ah, o sea, que esto no es recordando, sino que estamos en el momento ese de la enfermedad, claro. Esto es muy raro todo. ¿Sucede algo? No, no, para nada. Lo único es que me alegro de verla levantada y con tan buen aspecto. Perdón por interrumpirla, la audiencia la espera. Claro, debería darme prisa. Ya no sé si estoy recuperando, o sea, recordando, o es que la han vuelto a vestir así y está recuperando la memoria o algo. Quizás tuviera esos extraños sueños por culpa de la enfermedad. O sea, vete a saber, no lo dejan muy claro, ¿eh? A ver qué es por aquí. Supongo que no, que se va por ahí arriba y este tío simplemente ha salido de por ahí. Vale, perfecto, pues vamos. No puedo ir más rápido, ¿vale? O sea, esto es todo lo rápido que puedo ir y no tengo para pulsar. O sea, pulse el botón que pulse, no pasa nada. ¡Abre la puerta! ¡Wow, wow, wow! Mira, esta es la entrada de antes, ¿eh? Como mola el suelo, chaval. Qué pasote, con todo el reflejo ahí, mazo guapo, ¿eh? A ver... Joder, estas cosas podrían meterlas más en el juego. Hubiera sido un juegazo. Si hubieran metido más estas cosas de forma... pues poco a poco en el juego, hubiera sido un juegazo de la hostia. Porque es que artísticamente... Esta sala artísticamente es mejor que todo el juego entero. O sea, pero entero, entero, ¿eh? Es brutal. Todo esto lo podría haber puesto pues en escenas poco a poco en el juego, que fuera recordando lo que sea, pero no así, ahí, a lo último, venga, y encima una misión que no te sale ni como principal, chaval. Tienes que hacer primero ahí una vuelta por la ciudad. No tiene ningún sentido eso. Dejarte lo más importante para el final y en una misión que ni te la marcan como tal. Reina Lua, ¿se encuentra bien? Desaparecer un siglo y volver de repente, pues no, no, sí que es el momento de ahora. Es normal que no se sienta muy bien. Tengo que admitir que estoy un poco confusa, pero me siento bien. Oh, me alegra oírlo. Ha sido un placer verla hoy, mi reina. ¿Quién será ese tipo?
Si es que desaparecimos un siglo, tío. Lo que estoy viendo es que se parece mucho a la que nos hablaba en el Gravity Rush 1. Que se veía como solo como una silueta, pero la silueta tenía como ese casco de reina. Rinalúa, le he traído uno de los relatos más conocidos de Eto para que se entretenga. Ajá. Tiene que aburrirse mucho mientras se recupera. Espero que le entretenga. ¿Un libro para mí? Me encantará leerlo. Aunque preferiría que me dejasen salir a estar salir a estar aquí encerrada leyendo. Hombre, pues ya ves, no estaría mal, ¿eh? Todo el día encerrada. A ver, otra vez, otra charla. ¿Qué me cuentas? Sinalúa, es maravilloso verla. Ya me he encontrado con él antes, ¿no? Es muy difícil recordar las caras. No ha cambiado nada desde la última vez que lo vimos, hace 100 años. ¿Otra vez? ¿Me conoces desde hace 100 años? ¿Cómo? Por aquel entonces yo solo era un crío, claro. Solía sentarme en sus rodillas. Pero sigue exactamente igual que entonces. La gente de Eto vive muchos años, pero nunca había oído algo así. Quizás la realeza envejece mejor que el resto de nosotros. ¿Cómo era yo hace 100 años? No puedo acordarme. ¿Será que el tiempo pasa distinto aquí arriba que abajo? Porque 100 años no ha durado, evidentemente. Vale, una chica. Bueno, es la ayudante esta. Rinalúa, su audiencia real ha terminado. Debe estar agotada. Por favor, vuelva a sus aposentos y descanse. Sí, esa es, gracias. Dime que no tengo que volver a los aposentos andando, por favor, que es súper lento. Me lo van a hacer, ya veréis ya. Y... no, menos mal. Uf. Se hace tarde, debería irme a la cama. Pues vamos a la cama. Vaya cama. Vaya cama loca que tiene, ¿no? Hostia, aquí te da para dormir en plan tirado cuatro veces. Como te caben cuatro como ella, paturral. Entonces escribe en mi diario lo que ha sucedido hoy. Pues escribe, hija, escribe. Vale, ¿y ahora? ¿Otra audiencia? Dime que no. Buenos días, Rinalúa. ¿Sí? Hay muchísima gente esperando a que reciban una audiencia. ¡Otra vez! ¿Y otra vez tengo que ir hasta allí, tío? Vale, aquí hay dos chicas o algo así. Ah, mira, no le hagas trabajar tanto. Necesita tiempo para recuperarse después de haber perdido la memoria por la enfermedad. Buenos días, tía. ¿Tía? ¿Quién eres? Soy yo, Kai. No me digas que ya te has olvidado de mí. Kai, ¿soy tu tía? Bueno, técnicamente heredé el trono de la persona que lo heredó de ti. Lo que me convierte en rey de Eto. No tenemos lazos de sangre ni nada parecido, pero siento que eres como de mi familia. Por eso digo que eres mi tía. Eres la famosa reina que desapareció hace 100 años, ¿verdad? Me encantaría hablar contigo, pero tienes un día muy ocupado por delante. Buena suerte, pero prométeme que te lo tomarás con tranquilidad, ¿vale? Solo tengo que sentarme y escuchar a la gente hablar. Claro, claro, bueno, ya hablaremos luego. No estoy en contra de lo de tía. Es un niño bastante simpático. Pero podría haberme llamado de otra forma, que no me hiciera sentir tan vieja. Hombre, tiene muchos años. En esta habitación se crea no sé qué. Joder, el sustituto ha desaparecido a la velocidad de la luz, eso no hay quien lo lea. Madre mía, chaval. Vale, pues. Otra vez para allá. Buenos días, pues buenos días, señor ayudante. Aquí otro ayudante, con unas pintas un poco raras. Este no nos dice nada porque es un señor mal educado. Por aquí nada. Joder, chaval, como para tener prisas para llegar, ¿sabes? Sí, sí, abrí la puerta, venga, otra vez para allá. Madre mía, esa sala me flipa, da igual cuántas veces la vea, ¿eh? O sea, me flipa igualmente. Madre de Dios. Pero digo yo, estas cosas no las podían poner poco a poco. Que hubiera estado mucho mejor, que te metieran una pequeña dosis cada X misión y te quedaría todo enganchado al juego. Luego, ¿ha sucedido algo desde que nos vimos por última vez? Como por ejemplo, que se le haya aparecido su guardián. ¿Mi guardián? Oh, los guardianes son seres especiales que solo se le aparecen a la familia real. Como esa cosa negra que sigue acá y por todas partes. Creo que no he visto nada de eso a mi alrededor. Ya. Bueno, tranquilo, seguro que tarde o temprano se aparecerá uno a mi reina. La familia real siempre tiene guardianes. Dusty es uno, pero... Raven tiene otro, ¿significa que también es de la realeza? ¿Qué pasa si a mí no se me apareciera ninguno? Tranquila que se te aparece. Tienes ahí a Dusty. Pero... a ver, ella tiene a Dusty. Porque es de la realeza. Bien, pero ¿Raven? Porque Raven, hasta donde sabemos, era una niña de los niños que estaban ahí, que se habían perdido por debajo de Hetfield. Rinalúa, ¿recuerda algo del Palacio de Cristal? ¿El Palacio de Cristal? No, lo siento. Es un lugar al que solo los gobernantes pueden ir. Dicen que dentro hay un tesoro de incomparable belleza. El Palacio de Cristal puede que lo visitara hace 100 años. Pues vete a saber, como para acordarte, ¿sabes? ¿Te vas a acordar de algo que hiciste hace 100 años? No te acuerdas ni de Dusty, ¿sabes? Oh, señor este mayor. ¿Qué me cuentas? Señor Lua, ¿qué tal se encuentra? Sigo bien, sigo estando muy bien.
Discúlpeme, ha ordenado que vigile bien su salud. Kai está muy preocupado por usted. Kai es ese chico que he conocido antes. Kai es el rey, ¿verdad? Es que parece tan joven. Oh, pero es un chico muy precoz para su edad. Había mucha agitación en el reino hasta que él llegó y ascendió al trono. Él fue quien devolvió la paz a Eto. No sabía que fuera tan competente. Parece que a Eto ya la iba bien sin mí. Quizás debería haber seguido desaparecida. Sinalúa, por supuesto que no. Lo siento, sé que no es fácil responder a algo así. Olvídate de lo que he dicho. Cicero, ¿te importaría volver a visitarme alguna vez? Quiero averiguar más cosas sobre Eto y sobre mi pasado. Por supuesto. Espero que no me tengan aquí 10 horas leyendo conversaciones de Peñita, ¿eh? Venga, otra vez está. Sí, que ya termina la audiencia, ¿no? Esa audiencia ha terminado, debe estar agotada. Vale, muy bien. Bueno, me van a tener aquí horas, ¿no? Mirando esto, porque lo fliparía muy gordo. ¡Oh, arriba, mi reina! ¡Menos mal! ¡Alias! ¡Menos mal, chaval! Después de 3 años ahí comiéndome... ¡Buf! Comiéndome movidas. ¡Oh, la caja de música está funcionando! ¡Menos mal, tío! A ver, a ver, a ver... Os habré cortado partes de esta de audiencia, pero os digo, me he llevado aquí fácil, fácil, ¿eh? 1 hora a base de audiencia hasta que ha pasado algo, ¿eh? Que de vez en cuando tenía que hacer cosas, sacar la caja de música, tal y cual. Pero hasta que ha funcionado y me sale esto, vamos, es que no lo sabéis. ¿Dónde está escuchando esta canción? Es la que cantaba ya en el concierto, tío. Sí, es la que cantaba ya en el concierto, tío. ¡Oh, la puerta se ha abierto! ¡La puerta se ha abierto! ¡Vamos, vamos, vamos! La puerta está abierta, ¿no? Ya me he dado cuenta. Pero es que en serio, llevo 1 hora a base de audiencias y te dan en plan de mira un papel, mira no sé cuánto, mira no sé qué. Y tienes que ir montando ahí las piezas, pero vamos. Que aunque las montaras, tenías que hacerte las audiencias igualmente. No hay nadie. ¡Oh! He escuchado un gato, casi eso, he oído algo. Eso es Dusty, que está por ahí. Dusty, que está por ahí, claramente. A ver. Abrimos la puerta. ¡Oh, por fin, tío! Oh, miau. A ver. Mira, ¿veis cómo lleva ropa debajo? Tengo que saber. Vale, una escalera como muy loca. Pues vaya escaleraca, ¿no? Tienen a Raven ahí. Echa una mierda, tío. Wow, ¿quién? ¿Qué haces con ese disfraz? Por un segundo pensé que era el... Buah, chaval. Raven. Por un segundo pensé que era realmente de allí. O sea, que era la historia del origen de la tiesta. Pero al final nada. Sabía que algo iba mal. Que no conseguía recordar nada. Me mintieron. Lo siento, Raven. Cuando llegamos al palacio vi una luz y perdí sentido. He estado aquí desde entonces. Sabía que vendías a buscarme. No intentes moverte. Volveré a buscarte. Quédate aquí y no llames la atención. No dejaré que quien quiera que esté detrás de esto se salga con la suya. Volveré a entornar la puerta para que nadie se dé cuenta de que estaba abierta. No puedo creer que tuvieran a Raven y a Dusty en este sitio. Si realmente era la reina hace 100 años, ¿por qué me hacen esto? Habrá que ver si eso es realmente lo que pasó. Igual no te conocen de nada. Vamos, Dusty, lleguemos hasta el fondo del asunto. Venga, Dusty, ayúdame un poco, por favor. ¡Oh, puedo correr! Me emociono. ¿Hay alguien ahí? Pues si vienes, te voy a reventar la cara, te lo digo. Conozco esa voz. Este es Alia, ¿no? El que nos habla. Mira, es Alia, es ahí. ¿Es? ¿Cicero con Alias? ¿Qué hace él aquí? ¿Estará Alias? Bueno, no se ponía. Él fue quien me animó a subir al pilar del mundo. Tengo que seguirles y ver qué traman. Sí, pero sin que nos vean, supongo, ¿no? ¡No! Me han pillado, tío. Me han pillado, no sé cómo, o sea... No sé muy bien cómo me han pillado porque... Porque es imposible que me haya visto, ¿sabes? Vale, me quedo aquí. Seguro que con la máscara será más fácil hablar. Que con la máscara será más fácil hablar, ¿vale? ¿Vale? Voy a ir súper apartado de ellos porque... Madre mía, como me acerco un poquito... Se da el tiro a vuelto. ¡Oh, reina! ¿Como reina qué, tío? ¿Dónde me has visto? ¿Que tienes ojos en el culo o algo? Vale, vale. No me voy a acercar mucho más porque seguro que me la lían, ¿eh? Mira, si me vieran aquí con la rampa esta ya fliparía muy gordo, vamos.
Lo fliparía, pero mogollón, ¿eh? Buah, chaval. La mujer de cristal ha despertado. Todavía no, pero hizo una aparición abajo en la ciudad. What the fuck? Voy a esconderme en alguna columna o algo, ¿no? Digo yo. A ver, voy a seguir esta distancia. Vale, vale. Hace 100 años tú eras el único que creía en la reina. No me acostumbro, o sea, que es cierto que éramos la reina hace 100 años, vale. Por lo menos hay algo ahí de verdad. No me acostumbro al aspecto que tienes. ¿Y tu nombre? ¿Cómo debo llamarte? Solo soy un alias para alguien que ya no existe. Entonces, te llamaré alias, viejo amigo. Cuando la reina regresó, pensé que al final sería castigado por lo que había sucedido. 100 años es mucho tiempo para cargar con esta culpa. Estaba dispuesto a asumir el castigo que me esperaba. Has madurado, sincero. Tengo que hacer que la reina regrese de su duermevela, ponía. No sé lo que ponía. El trono pertenece a la reina Lua, no a ese despiadado niño. A Kai no le costará descubrir lo que tramas. Debes tener cuidado. Ya no temo por mi vida. He sido un necio. Depuse a una buena reina y la sustituí por un niñato petulante. Petulante, o algo así ponía, no sé muy bien. Y traicioné a mi único amigo verdadero. Tengo que detener las pretensiones de Kai. Ayúdame, amigo mío. Oh, odio los secretos. Es un bicharraco. Es un ciervo del copón. Se llama Wolf. Oh, a tomar por... tío, es el alias. Se la ha cargado. Es un robot. Chaval. ¿Qué te ha echado? Buah, no me digas que me ha tocado otra vez salir en plan... No. Tranquilo, ya voy a ayudarte. Vale. ¡Wow! ¿Este es el que maneja los Nevis blancos? Pues vais a flipar, Nevis blancos. O sea, yo no digo nada, pero sois miles. Y a mí me gusta mucho verlos reventar a pares, ¿sabes? ¡Oh! Nos hemos cargado un chorro en un momentito. Vale, venga, otra vez, ¿no? ¿Queréis más? Venga, yo os doy más, tranquilos. ¡Toma ya! ¡Madre mía, qué guapo! Nos los cargamos aquí de mil en mil, ¿sabes? ¿Queréis más? ¿En serio? Ya me lo estáis poniendo muy fácil, ¿no? ¡Hala! Ahí lleváis. ¡Hostia! Me lo están poniendo como muy fácil, ¿no? Se ponen todos rejuntaditos ahí en plan de... ¡Sí, sí, por favor, péganos! ¡A tomar por saco! Y hay más, ¿eh? O sea, no paran, tío. Encima de los rayantes estos del culo, tío, que me ponen de los nervios. A ver. Porque son mazo difícil de darles, tío. Son mazo rápidos. Dale. Bien. Un culo menos. A ver, ¿tenemos para coger objetos o algo? No. Vale, venga, dale. Dale duro. Dale. Hola, madre que te parió. Fuera de aquí. Vale, ¿vas a sacar algo más? Sí, mira, vaya que se saca. ¡Vámonos! También podías haber liberado a Riven y que nos ayudara un poco, ¿eh? Hubiera estado guay. No hubiera estado de más, ¿eh? Para nada. Vale. Toma. Pilla ahí. No me dejan coger objetos. Y eso que realmente... Vale, pues con esta gente los objetos me venían muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Vale, vamos ahí. Vamos a por otro. Vamos a por este, que es el... Este es el chungo. Pilla ahí. Vale, este tenemos que darle con la gravedad normal. Vale, baja. ¿Dónde vas, tía? Vale, ahí estamos. Vale, venga. Vamos. Vale, me quedo sin gravedad. Pero no hay problema. Hay un bicho de estos. Estos son súper coñazos porque hacen mogollón de daño, tío. Estos de ahí. Pero ¿sabes qué os digo? Que a tomar por saco. Me la han cortado, tío. Me da una rabia cuando me cortan los especiales con tal facilidad. Es como, vaya chetada, ¿no? Venga, pilla ahí. Y a tomar por saco, venga, ya está. Tú, ven aquí.
Que este es mucho más fácil de matar así. Y ya solo nos quedará el grande, que es el que más por saco nos va a dar, lo digo, ¿eh? Porque quita unas... Vamos, mete unas tollinas. Vale. Vamos. Ahí estamos. Y ahora, dale ahí. Y dale ahí. Toma, y fuera. Uf, qué pesados, tío. ¿Algo más? ¿Qué más sacó? Uno grande, ¿no? Era harto de evidente. Yo no quiero decir nada, pero... pero era más que evidente. Estoy intentando hacer que me cambie de gravedad a la gravedad esta, pero no me hace mucho caso que digamos. Vale, ahora sí. Venga, vamos a por el grande. Ahí llevas. ¡Wow! La tollina que me ha metido, chaval. ¡Ay! Me cago en la madre que lo... ¡No! ¡Suéltame! ¡Hostia! ¡Suéltame, tío! Bueno, por lo menos, mira, me va a dejar medio cerca la vida, ¿eh? ¡Qué buena falta me hace! Ahí estamos, ya está. Y si por lo menos pudiera coger objetos, pues mira. Pero como no me deja coger objetos ni nada... Vale, ahora es el momento. Ahora no le da tiempo a... ¿Qué pasa? ¿Que no me ataca la tía sin normal? Pues así mismo, tío. Ya está. Tomar por saco. Esto así mismo. Por lo menos para quitarme de en medio. Vale, vale. Tenemos que terminar con el grande. Tenemos que terminar con el grande como sea. Que si no, no lo haría. ¿Me ha salido otro grande o es cosa mía? Vale, vámonos de aquí. Vale. Esto fuera. Pero me da que me ha salido otro grande, ¿eh? No me ha salido otro grande. Simplemente sería que había uno de estos de por aquí. No, hay uno ahí en la pared, tío. Hay uno en la maldita pared. Vale. Vamos a cargarnos los pequeñitos, que son un poco pesados, ¿sabes? Así nos dejan un poco tranquilos. ¿O los está invocando él? Me da la sensación de que ha invocado uno, ¿eh? Venga, dale ahí. Ahora es el momento. Me ha parado, tío. Hijo perra. Ya está, tío. Más cabreado. Tomar por saco. ¿Queréis movida? O vais a tener movida. ¡Hala! Ahora venís y me tocáis las narices. Venga, anda. A tomar por saco todos. ¡Joder, qué pesados, chaval! Reina, si pudiera volver atrás y deshacer lo que he hecho. No intentes hablar, sincero. Gran creador Beat, por favor, enséñale el camino a Lua. Creador. ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Esa es! Es la tía esa brillante, ¿no? Prisionero de la fuerza de este horrible mundo con su limitada visión. Tú y yo somos tan parecidos. Tú tienes el poder de romper con cualquier norma. Yo te concedo la libertad. Manifiéstate. Electricity. Sí, pues sería así, sí. Electricity, porque también IE, así que. Suena un poco raro, suena como a ciudad eléctrica, pero bueno. O electricity. Tampoco, es que no podía ser así porque no cabe ni griega, pero bueno. Juntos crearemos un nuevo mundo a partir de las cenizas del antiguo. Le vamos a llamar Elec, ¿vale? Que es más cortito. ¡Wow! ¡Ya estamos en un mundo raro! Este es el confín, una dimensión entre dimensiones. What the fuck, todo lo que perdiste está aquí. ¿Todo lo que perdí? What? ¡Oh, Sid! ¿Qué narices? ¿Qué es aquí, Sid? Oh. Vale, episodio 23, Lamentaciones. O sea, todos estos episodios serían de la historia principal y nos lo dieron como si no hubiera una misión, tío. Eso es tan ridículo. Vale, a ver, por aquí esto, que vamos a manejar a Raven o algo. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo sin verte, Raven? ¿Tú? Tú y yo, tú y ella sois un solo ser, separados por el destino, forzadas a ser dos. ¿What? Este estado antinatural ha provocado muchas dificultades inesperadas, pero ahora podría ser una bendición inesperada. ¿Quién eres? Ya me conoces, Sakia, recuérdalo, ¿ves? Es que ella era una niña de esas de los que estaban... What the fuck? Mira, está recordando, tío. Ya viene, corre. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Que la está liando en Hesville, tú! ¡La está liando en Hesville! Bueno, en Hesville y en todos lados, vaya. El fuego de dioses es real. ¡Qué narices! ¡Mira todo el ejército ahí, chaval! Activando anémona. ¡Buah! Pero mira, todavía tienen anémonas de esas, tío. ¡Lol! Madre de Dios.
¿Vale? ¿Eres tú? Todo conducía a este momento. El rey ha soltado el Elec sobre Hesville. Si algo se interpone en el camino del rey, Elec tiene poder más que suficiente para eliminarlo. Eres uno de ellos, como Gady Ciania. Piensa en mí como un sirviente que cumple sus obligaciones corrigiendo los problemas que aparecen en el mundo. ¿Dónde está Kat? Tiene que afrontar las consecuencias que se desencadenaron hace un siglo. Entonces es hora de que gane tiempo para ella. Hasta que Alua Kat recuerde quién es en realidad, tú serás lo único que se interponga entre el mundo y Elec. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo sin verte, Kat? Sí, ¿eres tú de verdad? ¿Dónde has...? Bueno, no importa. No tiene importancia. Si estás bien, eso es todo lo que cuenta. Bueno, estoy aquí, pero a la vez no estoy. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estás? ¿Vas hacia algún lugar? Ya has oído al creador. Esto es el confín. Una dimensión entre dimensiones. ¿El creador? ¿Hablas de ese niño que acabo de ver? ¿Es el mismo niño que me salvó en Hesville? Es quien ha creado este sitio. Todas las cosas que tienen que nacer, todo lo que ha desaparecido, todo eso existe aquí y a la vez no existe. Por eso esto se llama el confín. Eres único para complicar las cosas. Lo sé, pero es importante que lo entiendas para recordar cuando eras Alua. Alua, ¿qué tengo que ver con los aburridos recuerdos de esa reina? Afronta el pasado, acéptalo. Tienes que hacerlo para llegar a ser tú misma. Emplea tu fuerza para crear un camino y seguir adelante. Se abrirán las puertas del recuerdo. Yo estaré esperándote 100 años atrás, donde todo comenzó. Espera, no me dejes sola. Sid es único para desaparecer sin explicar las cosas. Wow, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos, porque esto ya se está haciendo como muy, 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 muy loco y muy largo. No sé exactamente cuánto tiempo llevaremos de vídeo, porque yo llevo, os lo digo, hora y media de vídeo y supongo que vosotros habéis visto mucho menos, porque la mayoría es paja. O sea, es cosas para quitar, porque es en plan de cosas para estirar la misión hasta el infinito de forma súper aburrida y muy poco interesante. Así que nada, eso, espero que os haya gustado y a ver qué pasa en el siguiente vídeo. No sé qué pasará, no sé cuántos capítulos más habrá, pero bueno. Así que nada, eso, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!